Yo digo que antes de tú meterte en una fundación, paga tus deudas. Paga tus deudas. Deudas de amor, de gratitud, de honra, de perdón. Paga. Para que tú veas cómo vas a poder servir mejor. Saludos y bienvenidos a Para Servirle. Hoy estrenando nuestro episodio número 60. Sin duda, un invitado de lujo y una conversación increíble. Hoy me acompañó José Vega, mejor conocido también como el payaso Remy. Con él hablamos de su servicio ante los niños del mundo. También hablamos de la Fundación Remy en detalle, de cómo comenzó, el impacto que han tenido en diferentes países de Latinoamérica y Puerto Rico, y también los planes a futuro. Sin duda, una conversación llena de esperanza y de aprendizaje de cómo vivir una vida llena de amor y servicio. Te invito a conocer más del Payaso Remy y de la Fundación en todas sus redes sociales. También a que visites la página payasoremy.com, en la cual tienen diferentes artículos a la venta para regalar fondos para que la Fundación pueda continuar brindando su labor en diferentes países. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr, compartir este episodio con sus familiares y amigos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sin más, pasemos junto a José Vega, Payaso Remy. Saludos y bienvenidos a Para Servirle. En el día de hoy, para mí es un honor y también es un orgullo que me acompañe José Vega, también conocido como el Payaso Remy. Una persona súper importante en la cultura de Puerto Rico, pero también una persona que ha dedicado su vida al servicio en nuestra isla. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias, gracias, gracias Jesús. De verdad que aquí estamos para servirle a este pueblo, para servirle a los niños y para servirle a usted que me ha tenido la gentileza de invitarme en este espacio que es tan importante para mí en este día. Muchas gracias, sin duda. Para mí es un honor, yo creo que tenerte aquí yo... He tenido la oportunidad de trabajar contigo algunas veces y sé que tú te vives por el servicio, te vives por los niños, que de eso hablaremos hoy. Yo creo que pues, todo el mundo te conoce, pero antes de empezar a hablar de la Fundación Remy, que es lo que vamos a entrar bien en detalle hoy, me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Quién es José Vega y quién es Payaso Remy? ¿Cómo comienza, verdad, esta travesía que son sobre 40 años dedicado al servicio por los niños en nuestra isla y en el mundo? Pues mira, yo soy nieto del pelotero Pepe Santana, que jugó con los Cangrejeros de Santurce y con los Senadores de San Juan. Por eso siempre mi conflicto, si soy senador o soy cangrejero. Cangrejero. Cangrejero full. Y abuelo jugó béisbol en grandes ligas. Para mí eso fue un orgullo. Un hombre que yo aprendí mucho, a pesar de vivir muy poco tiempo con él, porque murió cuando yo tenía 7 años. Pero me enseñó a ser una persona generosa. Te lo digo porque tanto mi abuela como mami, que lo conocieron más que yo, hablaban de las anécdotas de que él no tenía nada de él. Él llegaba, él después que se retiró de jugar en grandes ligas, empezó a trabajar en los muelles, ahí en Puerta de Tierra, nosotros somos de Puerta de Tierra, y él subía con las bolsas que dejaban en los barcos y cosas que traían de los barcos, fruta. Y me acuerdo de verlo pararse en una esquina y todo el mundo haciendo fila, y Pepe, dame uno, Pepe, dame dos, Pepe, dame tres. Fruta, traía la primera vez que yo probé una ciruela, ese día que él la trae, así mismo traía el pescado, traía cosas de turrón. Mira, trajo una caja de turrón que compré en los muelles y me vendieron esto, y él repartía todo. Te menciono eso porque es bien importante los primeros 7 años de la vida de un niño. Y ahí es donde tú puedes marcar la diferencia. Yo pienso que eso, él lo puso en mi corazón. Y él siempre decía, mira, no te apegues a las cosas. Nosotros nacimos solos y nos vamos solos. Y después abuela siguió ese legado. Y mami, que fue una gran servidora pública, además de trabajar en televisión durante 22 años en las empresas de Don Tommy Muñiz. Wow. Pues parece que mami cantaba y hacía comedia y parece que por ahí también entró lo de yo experimentar un poco con el arte. Y yo era un niño muy tímido, te lo digo honestamente, tenía problemas de habla, no me comunicaba bien con la gente, y para que no se burlaran de mí, pues yo decidí no hablar tanto y fui bien callado durante la escuela elemental. Pero en séptimo grado conocí a una maestra, María Luisa Butter, cambió mi vida,
empezó a sacar de mí lo mejor, de decirme, no, eso se puede solucionar, vamos a aprender dicción, vamos a hacer unos ejercicios con la boca para que puedas pronunciar bien. Hago un paréntesis, parte de mi trabajo es haciendo locuciones. Empecé en la radio, fíjate, a pesar de tener un problema de habla. Y esa maestra me ayudó mucho. Un maestro de arte que tuve en octavo grado me enseñó a pintar. A la edad de 13 años me enseñó lo que era el acrílico, lo que era el óleo. Ya yo había tenido la experiencia de trabajar junto a en el taller de Rosado, el pintor, un pintor famosísimo en Puerta de Tierra, donde ahí se reunía Tufiño, Lorenzo Mar, Tony Maldonado, wow, Carlos Raquel, los mejores pintores de Puerto Rico. Yo era un niño, yo no sabía con quién yo me estaba codeando. ¿Qué pasa? Que a muy temprana edad yo empiezo, voy a la Iglesia Bautista de Carolina como parte de los niños que entraron ahí, y ahí empecé a cantar en el coro. Aprendí música, tocaba saxofón en la banda, aprendí a pintar, seguí tomando clases de pintura en la iglesia, pantomima, teatro, hacíamos los dramas, yo trabajaba con los niños. Ya a la edad de 18 años estaba en el seminario. Cuando me gradué de cuarto año estaba estudiando psicología, termino psicología, pero el arte me llamaba mucho la atención. Y estudio en la Escuela de Artes Plásticas y de ahí paso a México a tomar unos cursos en San Miguel de Allende de pintura. Cuando regreso a Puerto Rico, tengo una galería de arte en San Juan, y dentro de la galería de arte, para promocionar la venta de los cuadros, le pido a mi mamá que me preste el Parque Muñoz Rivera, donde ella era una de las directoras del programa de, era Parques y Recreo antes de Recreación y Deporte, y me presta el parque. Y ahí en el parque empezamos a visitar un grupo de pintores amigos, y los domingos a reunirnos, ahí empieza a reunirse pintores como Carmelo Sobrino, Zambolín, Arnaldo Roche, un sinnúmero de pintores que todos teníamos la misma edad, 19, 20, 21 años, jóvenes, y nos fuimos al parque. Ahí se une la Hermandad Nacional de Artesanos, y para atraer público dábamos talleres. Y un día a mí se me queda el lienzo para poder dar el taller. Y un amigo mío que tocaba trompeta en la banda de la iglesia me dice, píntate la cara. Y yo le digo, ¿por qué no te la pintas tú? Me dice, porque tú eres más payaso que yo. Y yo le digo, voy a hacer. Me dice, pues lo mismo que tú haces en la iglesia con los niños. Le canta, te pinta, haces cualquier jueguito. Y ahí empecé. Me acuerdo de pintarme la cara, empezar a cantar una canción que se me ocurrió, que decía, un pintor yo soy. Y feliz me siento, voy con mis pinturas, un pincel y un lienzo, el primer color que tengo es azul. Pinto el mar y el cielo cuando ahí estás tú, para usar el rojo, pinto una acerola, cuando están maduras, me las como todas. Empezó a aplaudir la gente. Cuando yo termino mi participación, me voy al carro a cambiarme, y ahí llega el señor Elín Ortiz. Me dice, me gusta mucho lo que estás haciendo, ¿te gustaría trabajar en televisión? Yo le digo, muchas veces cuando se nos presenta la oportunidad, lo primero que decimos es no. Me dice él, ¿por qué no, chico? Yo le digo, mire, es que yo trabajo de maestro de arte, de lunes a viernes, en un colegio. Me dice, estos son los domingos. Lo segundo que hacemos cuando se nos presenta una oportunidad es poner una excusa. Exacto. Y por tercera ocasión, Elín me dice, oye, esto es los domingos. Y yo le digo, es que los domingos yo voy por la iglesia. Me dice, esto es por la tarde. Otra excusa. No había forma de decirle que no. El lunes fui a Guapa Televisión. El martes me contrataron. El miércoles ya yo estaba escribiendo una canción que dedicada a la puntualidad. Eran temas sociales. Él tenía un programa que era El Pueblito News, de sátira política y crítica social, y ahí empiezo yo escribiendo una canción. Empiezo con Los Dulces Payasos, empezamos a cantar plena, a crear conciencia de lo que era la nueva canción, y estuve un año con ellos allí. Escribí un promedio de 52 canciones en un año, y después fue, wow, Don Tommy Muñiz me da la oportunidad de convertirme
en un personaje infantil, en el primer personaje infantil puertorriqueño de la televisión, en el cual le agradezco a don Tommy Muñiz la confianza que puso en mí, el carácter fuerte que tuvo conmigo, fue como un padre para mí en todos los aspectos. Me dijo, ¿qué tú haces estudiando psicología? Si ya tú terminaste psicología, estudia literatura. Yo, don Tommy, no, vete por la noche a estudiar literatura. Y fui por la noche a la Interamericana a estudiar literatura. Y me ayudó muchísimo mis profesores de literatura para hoy en día tener más de 500 canciones grabadas. Wow. Más de 500. Y escritas millones, muchas más. Sí, faltan muchas más. Un montón que no he grabado. Tengo las cajas de leche. ¿Tú sabes la caja de leche esa que siempre uno tiene en la casa? La tengo llena de canciones que no he grabado. Y ahí empieza la historia de Remy. Pero don Tommy me dijo algo muy importante. Me dijo, si tú eres un personaje infantil y lo que vienes es a divertir nada más, te vas a quedar como eso, como un personaje infantil. Entonces yo no quiero que tú vengas a divertir nada más. Yo quiero que tú vengas a educar. Y si tú educas y diviertes, pues tienes trabajo conmigo de lunes a viernes, a las 3 de la tarde en vivo. Y ahí empecé junto a la payasita Colorina, era Remy Colorina, en el espacio de las 3 de la tarde. Después ella se va y se queda Remy y sus amigos, que era Remy invitando a otros personajes y payasos que empezaron muchos conmigo. Y después el gran salto que doy al Canal 6, a WPR, mi casa durante 28 años, donde me da la oportunidad de producir mi propio programa infantil, que era El Planeta de Remy. Después se convirtió en La Nave de Remy. Y hoy en día en casa aprendo con Remy, porque hay que moverse con el tiempo. Una de las cosas que yo he aprendido es que tú te tienes que mover la música, el vestuario, porque ya son 41 años que yo llevo. Entonces, doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de hacer lo que hago. Y volviendo un poco a la niñez, ¿no? Mencionaste el ejemplo de tu abuelo, de cómo él... desprendidamente en Puerta Tierra le daba cosas a su comunidad, servía a su comunidad. ¿Cómo tú también trataste en ese periodo de juventud, de empezando, bueno, a esa época de la galería, etcétera? ¿Cómo tú vivías ese legado de tu abuelo, ¿no?, del servicio en esos tiempos? Mira, pues en ese tiempo yo siempre he tenido un corazón de servicio. Yo daba clases, di clases en Llorén Torres, di clases en Nemesio Canales, porque yo soy producto de un residencial público. Ayudé a la escuela Brombo, donde yo me crié y estudié mis primeros grados. Ayudé a la escuela Cristóbal Colón en Bayamón. Y empecé a dar talleres de arte a niños, a llevar programas. Lo que muchas veces la gente no sabe de Remy es que ven a Remy trabajando y dice que mucho trabaja Remy, pero no sabe que mucho de ese trabajo es voluntario. Yo no cobro nada por eso, esas actividades. Y yo ahí empecé a servir. Empecé a trabajar con hogares de adultos mayores. Una cosa bien curiosa, eran los abuelitos que querían a Remy que yo estuviera en los hogares. Empecé a visitar égidas, empecé a visitar escuelas, segunda unidades donde nadie iba a llevar un espectáculo infantil. Empecé a construir títeres con los niños, a dar talleres, a poder narrar cuentos, a motivarlos a que escribieran. Y ahí empieza mi servicio de manera un poco, como digo yo, desorganizada, porque muchas veces uno da, y nadie sabe que uno está dando, y yo no doy para que la gente lo sepa. Lo que pasa es que hay que crear conciencia del servicio, y cómo tú creas conciencia del servicio es diciéndole a la gente lo que tú haces. Porque si no, la gente no se entera. Y conozco un sinnúmero de artistas que ayudan a mi fundación y me dice, Remy, no me menciones, por favor. No me menciones. No quiero que me menciones. Yo respeto eso. Pero así como esos artistas, si esos artistas se dedicaran a servir, a dar de lo mucho que Dios le ha dado a ellos, pues mira, yo entiendo que es que muchas veces la gente pues se aprovecha y todo el mundo le gusta pedir. Por eso es que yo personalmente veo los casos que yo ayudo. Okay. Y ahí fue que empecé, siendo un joven y a lo largo de la carrera. Y
yo creo que tú hemos tocado un tema bien importante ahí, ¿no? Que yo creo que es un debate que mucha gente tiene, ¿no? De que yo sirvo, pero no lo voy a decir. Entonces, a la misma vez, yo creo que la gente le gusta, ¿verdad? La gente vive, por ejemplo, un poco, ¿no? Y se motiva. O sea, que si tú lo dices, pues a lo mejor motiva a otro. Pero si no lo dices, pues se queda ahí. A lo mejor el efecto no lo puedes multiplicar porque no se entera más gente. O sea, que es como una, ¿verdad? Depende de la personalidad y depende, ¿verdad? Cada cual, su manera de vivir la vida. Pero yo creo que es importante mencionarlo porque eso da ejemplo y eso da motivo a otras personas. Al final del día, a lo mejor hay una comunidad que, ¿verdad? Que Remy no puede ir, pero sí otra persona puede ir porque se enteró, etcétera. Es como una cadena y yo entiendo, ¿verdad? Lo que tú mencionaste, que mucha gente no quiere, pero yo creo que hay que de vez en cuando buscar la forma de llevar el mensaje porque sin duda motiva a otro. Cuando yo me retrato con los niños, que a veces la gente pues muchas veces dice, si vas a servir, que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda. Exacto. Cuando yo me retrato con un niño en extrema pobreza, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, me retrato porque ellos quieren retratarse conmigo. No es porque yo le estoy diciendo, pon la cara triste, ven con tu peor ropa, no te limpies la cara y vamos a tomarme una foto así, yo abrazándote así con la cara. No, yo, las fotos que tuve mías en las redes, esos niños que han querido retratarse, Remy, dame retratarme, entonces nos tomamos la foto. Ahí tú ves la extrema pobreza. Yo hace 15 años, fui a un país a trabajar y tuve un buen contrato. Económicamente me pagaron muy bien y yo estaba en una suite de un hotel, en una suite. Y cuando me asomé por la ventana de esa suite, vi unos niños comiendo de la basura. Yo dije, aquí hay una oportunidad de servicio, pero ¿qué es lo primero que uno hace? Uno hace, yo no me voy a meter en esto. Lo segundo que uno hace es poner una excusa. Yo no tengo el tiempo para ayudar a estos niños porque yo no soy de aquí. Y tercero, esa imagen de un niño comiendo de la basura, como yo nunca lo había visto, me impactó tanto mi corazón que lo abrió por la mitad y me hizo ser una persona más sensible. Y yo bajé de la suite, me reuní con esos niños, le dije, ¿qué ustedes hacen? Me dice, estamos comiendo de lo que ustedes botan en el hotel. Yo le dije, se van a enfermar. Me dice, nada, y si no comemos nos morimos. Y había una niña que me miró y me dijo, si tú no quieres que comamos de aquí, tráenos comida tú. Otra oportunidad para servir. Yo tenía las dos alternativas. Digo, no. O pongo una excusa o lo hago. Y acepté el reto de la niña. Le dije, vamos a hacer algo. Yo no vivo aquí, pero me voy a preocupar para que ustedes tengan un plato de comida, cada uno. Ella me dijo, solito, un plato de comida para nosotros solos. Sí. Vengan esta tarde al hotel, voy a preparar un salón. Entran aquí a las 5 de la tarde y yo les preparo una cena. Hablé con las personas que me habían contratado, con la farmacéutica. Preparamos una cena como para 60 personas en el hotel, para sorpresa de nosotros. Eso llegaron más de 500 personas y yo con 50 platos de comida. Y yo le dije al Señor, multiplica esto. Multiplica, haz el milagro de los panes y los peces. Y empezamos a dividir los platos, las frutas, los refrescos por la mitad, los jugos por la mitad, el bizcochito, picarlo. Pero ya se acabó la comida y no teníamos más comida. Y yo decido repartir juguetes para tranquilizar a los niños. Y la niña que estaba por la mañana allí me dijo, Remy, nosotros no vinimos a jugar, vinimos a comer. Y tú me prometiste comida. Yo le dije, yo no tengo comida, se acabó mi vida, se acabó, pero yo prometo que voy a volver a traerte comida. Me dice, tú tienes comida en tu maletín, busca. Yo siempre ando con un maletín de los instrumentos musicales míos viejos y cuando abro el maletín había un paquetito de galletas que dan en el avión. Y yo se la doy a la niña la abre, busca dos niños más pequeños que ella y le da uno a uno y uno a otro. Y yo le digo, ah, pero ahora te vas a quedar tú sin comer. Y me dice, no, porque tú prometiste que ibas a volver. Wow. Para hacerte la historia corta, ahí empezó Fundación Remy. Eso fue hace 15 años, ahí más o menos. Hace 15 años. Wow. Ahí empezó mi compromiso serio
con devolverle a los niños lo que los niños durante tantos años me habían dado a mí. Me habían dado un plato de comida en mi mesa para mí, para mis hijos, sí, para mi familia. Me habían dado lo que yo soy. Y era hora de volver otra vez y devolverlo. Ahí empecé la fundación de una manera, vuelvo y te digo, muy sencilla. Estuve 3 años llevando comida a este país, amigo. Ecuador. Fui 3 años en Ecuador. Actualmente, gracias a 2 amigos y a mi esposa de la Asociación de Industriales, se hizo un comedor en Santos Bamba, Quito. Y por lo menos 100 niños tienen un plato de comida al día. Esas son cosas que si yo me llego a quedar en la suite, no lo puedo lograr. Entonces, ¿por qué publicamos esto? Publicamos esto porque gracias a una publicación, 2 industriales puertorriqueños junto a sus esposas se motivaron a comprarle a ese comedor la estufa, la nevera, los muebles, las mesas, los platos, los cuchillos, los tenedores, y actualmente siguen ayudando para que esos niños tengan. Pero mira qué bueno es Dios. De ahí me moví a Guatemala. Y en Guatemala hicimos lo mismo. Tratar de ayudar 100 niños. Porque yo estoy solo y si pudiera publicarlo más y si pudiera hacer más cosas, pues se le pudieran dar más comida. Fíjate que aquí los niños no están pidiendo otra cosa que no sea un plato de comida para ellos mismos. Hay pastores, hay curas, hay monjas que me están ayudando, hay trabajadores sociales en distintos países que conozco, gente con una conciencia hermosa. Mira, para darte un ejemplo, a veces envío un cheque para comprar comida y sobran $32 y llaman para decir, mire, sobró $32 que lo vamos a guardar para el mes que viene. A veces sobran $8 cuando mandamos a arreglar una nevera. Remy, payasito Remy, sobraron $8. Vamos a guardar esos $8 porque yo le había dicho que arreglaban la nevera en $40, pero la persona cobró 32. Y él dijo, pues coge esos $8 y compre 50 libras de papa para el comedor, que es básicamente lo que cuesta. Y ahí tienen papa para darle a los niños. Y así me fui de Guatemala, 3 años más, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, la frontera con Haití, a los cuales ayudo en Cuba, estoy ayudando un hogar de niñas en Bogotá, Colombia. Y la pregunta que muchas veces la gente me hace, ¿aquí en Puerto Rico qué estás haciendo, Rey? Pues aquí en Puerto Rico estoy trabajando con niños de educación especial, donde estamos ayudando a niños de educación especial, donde se están dando unas becas para estos niños, donde se está ayudando a las escuelas para que puedan tener un mejor servicio, se hacen actividades, se venden camisetas. Ahora mismo, si visitas la página, estamos pues atendiendo. Quizás no podemos comprarle una silla de ruedas como quisiéramos un niño, pero no, quizás no podemos comprarle una prótesis. Algún día sí lo podremos hacer, pero por lo menos le podemos llevar alegría, le hacemos pasar un día hermoso. También llevamos juguetes, llevamos dulces, llevamos camisetas, gorras de Remy, bueno, de sinnúmero de cosas que hacemos. Y a eso es lo que me he dedicado durante estos 15 años. Llevar comida a distintos países de Centro y Suramérica. Ahora con las ventas de la exposición de arte que tuvimos, se pudo construir un salón para niños en Paraguay. Entonces, pues calladito, te lo digo a ti porque tú eres mi hermano y sé que mucha gente va a ver esto, pero yo lo que le digo a la gente es, tú también lo puedes hacer. Claro. Tú también puedes buscar aquí un hogar de niños. Yo aquí ayudo al Hospital del Niño, ayudo a CAP, ayudo al Hospital Pediátrico, ayudo al San Jorge, ayudo al Hogar Niñito Jesús, al Buen Pastor, a la Casa Protegida Julia de Burgos, al Hogar Ruth. Todo el que me pide ayuda, y tú sabes, Jesús, que estoy ahí en ese sol, los dos hemos estado 4 horas. Sí, lo sabemos. Cuatro, pero yo creo
horas en el sol esperando para llevarle alegría a los niños del San Jorge Children Hospital. Así mismo es. Bajo el sol ahí en la Valdoriotti. Pero yo creo que, y entrando un poco a eso, hay dos cosas aquí que yo creo que son, ¿no? Y es la genuinidad, que sea genuino, que uno quiera ayudar de verdad, ¿verdad? Uno no lo haga para luego, ¿verdad? Contarlo, ¿no? Uno lo hace de genuino del corazón para ayudar a alguien, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y yo creo que es lo que tú has dicho varias veces, es no decir, siempre en la mente lo primero que vamos a pensar es no, no se puede, no, yo tengo otras cosas, no, yo no tengo el dinero, no, yo no tengo el tiempo. Pero se puede poquito a poco. Se empezó poco, en el caso poco. Tuyo, ¿no? Empezaron en Ecuador con esos niños del hotel, porque ese sin duda fue el primer día, ¿no? El primer paso. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y como tú bien dices, uno lo puede hacer desde su espacio. Me imagino que esa niña es la que te marcó, ¿no? Y ese es como quien dice el antes y el después. Claro que sí, hay niños que me marcan. En cada uno de estos países siempre trato de apadrinar un niño. Tengo ahijados en cada uno de estos países donde estoy consciente de la necesidad de ellos en cuando me lo piden. Lo más importante, por ejemplo, mira, en Guatemala trabajamos con los niños picapiedras. Los niños picapiedras viven en un sector donde el volcán arrasó toda la comunidad. Ellos se tuvieron que quedar viviendo ahí porque no tienen a dónde irse. Y para sobrevivir, desde los 4 años, los niños pican piedra en una cantera. Y por un quintal de piedra, casi creo que cobran 60 centavos el quintal. Te imaginarás el esfuerzo. Cuando estos niños tienen 12 años, ya no tienen casi vista por las muchas piedras que le han caído mientras están picando. Pues mira, yo conseguí un amigo que le conté la historia y me regaló gafas protectoras para todos esos niños. ¿Ves? Y quizás tú no puedes ir conmigo a una misión, pero sí puedes ayudar. Puedes comprar una camiseta, puedes comprar un cuadro, puedes comprar un café. Yo lo que he hecho a través de la fundación es que la gente reciba algo, ¿verdad? A la vez de aportar económicamente. Por ejemplo, tú compras un café y esos $6 que cuesta el café, yo lo utilizo para llevar comida a uno de estos países. Entonces, cada vez que te bebas una taza de café, piensa que por esas 8 onzas de café que tú compraste, hay un niño en el mundo que puede tener un plato de comida. Pero si no lo digo, pues la gente no se entera. Yo hice una exposición ahora mismo en la Carnegie. Hicimos alrededor de 40 obras de arte, donde el tema fue Flores de mi Tierra. Pues la gente compraba el cuadro, pero yo recalcaba y le decía a la gente, cada vez que tú veas ese cuadro en la pared, piensa en la cantidad de niños que pudieron tener un plato de comida en este día. O sea, el cuadro está bonito, lo adornas, pero es lo que hay detrás del cuadro. Es lo que hay detrás de cada CD de Remy, de cada camiseta, de cada cosa que podemos hacer, porque a mí me gusta darle un recuerdo a la gente. A mí no me gusta que la gente solamente aporte y ya. Yo eso lo aprendí en Haití. Una vez yo ayudé a una escuela en Haití y me enviaron un cuadro. Ese cuadro está aquí en la casa. Cada vez que yo veo ese cuadro, me acuerdo de que más de 100 niños tuvieron un plato de comida. Entonces, a eso es lo que yo voy. Tenemos que seguir sirviendo. Hay veces que, pues yo he tenido la oportunidad de llevar 14 personas conmigo, 22 personas. Estoy en un grupo de misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera de Puerto Rico, con los cuales me respaldan y yo los respaldo a ellos. Hacemos viajes organizados, muy organizados, donde es eso, servir. Hemos hecho operativos médicos para descendientes de haitianos. En República Dominicana, en los Batelles, muchos de los trabajadores son haitianos y se quedan ahí, tienen hijos y tienen nietos, y nosotros ayudamos a esos niños porque de verdad que las condiciones con las que ellos viven es muy difícil, muy difícil. Y se puede hacer muy fácil. Tengo un gran amigo, Néstor, de Ferris del Caribe, que cada vez que, wow, Néstor me ayuda tanto.
tengo a Feliciano Aluminum, que es un hombre de Dios, que Dios puso en su corazón mandarle comida a esos niños a través de mí. Y Feliciano, le doy las gracias por todos estos años que me ayuda, Néstor. Néstor tiene un hogar allá de niños de educación especial en República Dominicana. Y un día me gustaría, si para servirle el año que viene, cuando ya podamos viajar, hacer un viaje con ustedes, que sea una iniciativa de para servirle, y yo voy de invitado. Yo lo organizo, pero voy de invitado, porque ahí yo quiero que la gente vaya con nosotros al ferry. El viernes nos vamos, estamos ahí en el ferry, llegamos sábado, el sábado nos bajamos, vamos a la comunidad que yo ayudo, hacemos un show allá de Remy, llevamos comida, llevamos juguetes, llevamos compras. A mí me gusta llevarle compra a la gente, porque por lo menos esa comprita le dura una semana o dos. Y claro, entonces el domingo lo que hacemos es, el sábado nos quedamos en un campamento que yo consigo allá, de unas monjitas amigas mías que son espectaculares, brasileñas, brasileras, y el domingo vamos al hogar de niños de educación especial. Y ya por la tarde nos montamos en el ferry y el lunes estamos aquí. Es un viaje misionero corto. Otro viaje que estoy planificando es en Ecuador, donde podemos ir a la mitad del mundo. Pero me gustaría que fuera una iniciativa de para servirle con todas esas instituciones. Porque mira, nunca está de más. Hay gente que dice, no, yo solamente ayudo aquí. Pues qué bueno que solamente ayudas aquí, y qué bueno y que lo sigas haciendo. Que hay una consistencia. Aquí la gente es muy bondadosa, el puertorriqueño es muy bondadoso. Yo me quedo ahora mismo sin trabajo y voy a donde el vecino mío de al frente y le digo, hermano, dame un plato de comida, que me quede sin trabajo, como lo he hecho. Y el plato de comida viene, y viene bien. Y en esta época donde yo no he tenido tanta la oportunidad de trabajar, he visto la mano de Dios junto a mis amigos ayudándome. Remy, te falta algo, te hace falta algo. Mi productora, Madeline Ortiz, mi esposa, Bettina Mercado, Linés Saurí, que es presidenta de la Fundación Remy. Te digo honestamente que me siento bendecido por tener gente que se une a ayudar junto a mí. Yo creo que, ¿verdad?, el puertorriqueño se une en cualquier momento, y en los momentos difíciles yo creo que es donde más nos unimos. Pero no voy a dejar por alto lo que mencionaste, y te lo digo aquí, cuenta conmigo, que yo me apunto a República Dominicana, Ecuador, a Guatemala, donde sea. Si soy yo solo, si somos 5, somos 10, lo importante es llevar el mensaje, trabajar fuerte por esos niños. Y sería bueno documentarlo, que lleven claro la cámara, y documentarlo para que la gente sepa en qué estás aportando, y vea el adelanto, cómo era antes, cómo es ahora. Los niños agradecidos. Quiero hacer un viaje a Bogotá, un hogar allá que se llama Nuevo Amanecer, que los tengo muy cerca de mi corazón. Son niñas que están abandonadas en las calles y se recogen. La hermana María de la Bernal la recoge. Y esa es la perrita mía, papá. Está ahí. Y es que cuando estoy peleando con un lagartijo, yo le digo, chica, déjalo, que es más chiquito que tú. Pero... Te iba a preguntar porque, ¿verdad?, y lo mencionaste ahora un poco, lo de la pandemia, ¿verdad?, muchos de estos, como te has explicado, pues son viajes. Tú vas a estos países, a estas escuelas, a estos centros, ¿verdad?, a estos comedores que han ido creando. ¿Cómo han manejado eso? Mi esposa me compra mi pasaje. Yo no cojo nada de la fundación. Yo no toco el dinero de la fundación para mí. Mi esposa, la compañía de ella, Bettina Cosmetics, se hace cargo de los pasajes míos y de la persona que va a ayudarme, y del hospedaje. Y durante este año lo que hemos hecho es buscar los medios, un poquito a los James Bond, por unos lados. De verdad que ha sido bien difícil, pero la ayuda ha llegado. Porque, por ejemplo, hay países donde Western Union no llega, donde no llega Money... esto, donde no llega lo otro, y hemos tenido que utilizar ser creativos, por ejemplo, músicos, amigos míos que me dicen, Remy, voy para Perú, y yo le digo, ¿tú me puedes llevar esto? Okay. A tal sitio, en el aeropuerto te van a estar esperando, y,
y le doy el dinero que se utiliza para ayudarlo. Por ejemplo, lo que hicimos en Paraguay, el pastor vino acá y pude darle el dinero personalmente para que él lo use allá. Hemos sido bien creativos. Hay cosas que sí se pueden hacer con un cheque, hay cosas que se pueden hacer pues a través de una transferencia, pero siempre llega, siempre llega, siempre llega. Hemos podido llevar la ayuda a todos estos países durante este año tan difícil. Tú has mencionado algo varias veces que me parece bien interesante y quisiera como que, ¿verdad?, ver tu opinión sobre el respecto, pero yo creo que esto que, ¿verdad?, en inglés llamamos el network, ¿no?, las amistades que uno tiene, la gente, que los aliados que se han ido, ¿verdad?, encontrando en el camino, que ahorita hablamos de la gente de Feliz del Caribe, otras personas, ¿no? ¿Tú crees que, ¿verdad?, eso me imagino que eso para ti es lo más importante, ¿no?, que ha logrado que la fundación haya podido hacer la labor que ha hecho en los últimos 15 años, sino ese grupo de aliados, la padrino, ¿no? Sí, pudiéramos decir. Sí, sí. Solo es muy difícil. Por eso te digo, solo es muy difícil. Puedes ayudar a un grupo reducido de personas. Por eso cuando se una, cuando te menciono a Feliciano, te menciono a Néstor, te menciono a Víctor Balaguer, te menciono a distinta gente que me ha ayudado, a Betina, que la Asociación de Industriales, Archer, y su esposa, son gente que, ¿verdad?, me sí, siguen ayudando, mi contable, mis doctores, mi electricista, todas las se sigue uniendo. ¿Y por qué lo hacen? Porque se enteran de lo que uno hace. Y entonces, ¿por qué se enteran? Porque uno lo dice, mira, José, ¿dónde tú estabas? Entonces, como me abrieron la puerta, yo les cuento dónde yo estaba. Mira, ¿dónde pasaste la despedida de año? Pues mira, la pasé con mi esposa y mi hijo en un hogar en Ecuador. O lo pasé el Día de las Madres en un hogar, en un hospital en Guatemala. Y ellos pues les cuento, y entonces ahí surge la idea de poder ayudarme. Miren, ¿cómo puedo hacer? Yo lo primero que hago es invitarlos. Estos amigos muchas veces han tenido la oportunidad de ir conmigo y ver en dónde están invirtiendo. Lo otro es que la inversión, como digo yo, no es una inversión tan grande. Es una inversión, pues mira, de tiempo, de pasaje, de compromiso. Porque en los países donde yo estoy ayudando, la comida es barata, los enseres son baratos. Aquí se me hace bien difícil porque aquí todo es muy caro. Claro. ¿Sabes? Para hacerte un ejemplo, con $38 diarios comen 100 niños. Aquí pudieran comer 4 y cuidado. No. Hoy en el almuerzo, hoy, dos personas, ¿verdad? Dos personas, fuimos a almorzar, $60. Yo dije, espérate, pero ¿y qué me comí yo si lo que me comí fueron? ¿Cuánto costaba esto? No, fue que usted pidió pescado y el pescado. Yo llego a pedir, mejor me hubiera ido a pescarlo. Y el amigo mío pidió otra cosa y entonces eran como que 18 más esto, dos jugos naturales que me llamó mucho la atención porque el jugo natural me costó lo que cuesta un saco de China, ¿sabes? Casi. 8 pesos jugo. Sí, que aquí los costos no, parece que también... Entonces tú sigues sumando, más ahora ya no hay un 10%, ahora te ponen 10, ¿cómo es? Te ponen 15, 18 y 20 de propina. Entonces tú tienes que dar propina. Y tienes, pues, cuando tú sumas, tú dices, ya, 58, 90 y pico. Con eso comen 2 días los niños en el hogar allá. Pero nada, acá es muy caro, acá es muy fuerte. A veces las operaciones, que es una de las cosas que la gente me llama, mira, Remy, van a operar al nene de tal cosa, y yo pues se me ocurre preguntarle cuánto tú necesitas recaudar. Me dice $180,000. Wow. La fundación no tiene eso para respaldar una operación de un niño. Sí. Y aquí hay un problema de salud bien grave en Puerto Rico. Sí. Hay un problema de ayuda con los niños con autismo, que es una de las batallas que yo llevo para que se incluya en todo los niños con autismo. Ellos son parte de este mundo. Acabo de lanzar una campaña
que se llama Una manera distinta de amar. Una manera distinta de amar. Es un video que hicimos con niños con autismo y niñas con autismo. Y está corriendo organizaciones en Perú, Chile, España, Argentina, California, organizaciones de niños con autismo lo están utilizando para crear conciencia de esto. Sí, que es que, ¿verdad? Si uno, uno se pone a pensar en, ¿verdad?, todas las cosas que uno pudiera hacer, la lista es incansable, ¿verdad? No paramos nunca. Pero entonces, pues hay que a veces un poco buscar ese espacio que uno va a ayudar y poderle ayudar de forma que haga un impacto, tú sabes, porque, ¿verdad?, como tú me explicabas, si le damos comida a un niño una vez o si le damos plato para un día, no le damos la compra, pues resolvemos el problema como que ese día. Claro. Pero si, si tú lo haces a largo plazo, todos los días, pues le das una calidad de vida a esos niños. Te quería preguntar porque... Mira, hay algo que yo siempre le digo a la gente. A mí me ayudó una persona. Esa persona estuvo pendiente de mí, un gran ser humano. Allí en la iglesia donde yo iba, esa persona se ocupaba. Remy, comiste, Remy, tienes la corbata para venir a cantar al coro. Es ocuparse. Y hoy en día yo creo que ese es mi hermano mayor. Y lo pudiera mencionar, se llama el doctor Guillermo Otero. Ese es mi hermano, que desde yo siendo un niño de 12 años, él me atendió. Porque mami, abuela, muchas veces se le hacía difícil con la situación económica. Y Guillermo estuvo pendiente a mí. También tengo otro amigo, Víctor Vázquez, que estuvo pendiente a mí. Ismael Ortiz estuvo pendiente a mí. Y yo, con lo que ellos me dieron, pude echar hacia adelante. Mis maestras, María Luisa Uter, Egna Licelot Delgado, gente que me ayudó a seguir hacia adelante. Entonces yo lo que digo es que si este programa tiene la oportunidad de tocar a una persona, yo no te estoy que ayudes a 500 personas como yo hago. No, ni a 1,000 ni a 2,000. Yo lo que te digo es que adoptes a una persona. Ve al hospital del niño y entra un día de visita y mira a ver qué necesidad hay allí. A lo mejor un niño necesita una sábana, una frisa, un abrigo, y tú puedes llevarle ese abrigo. Pero no es que se lo lleves una vez, que después estés con él, le preguntes su nombre. Algún día cuando ese niño salga de ahí te lo puedas llevar a tu casa, compartir con tus otros hijos. ¿Ves? Eso es ir a una comunidad. Oye, a veces la persona que limpia nuestra casa tiene hijos y necesitan que a lo mejor la ropa nueva que tenemos los closets llenos, dáselo, porque también puedes bendecir a esa persona. Hay gente que necesita, tú sabes quién es el loco del barrio, que a veces está en la calle tirado, no ha tenido la misma oportunidad que tenemos nosotros. Mira, ahora voy más allá. A veces tenemos un familiar en un hogar de ancianos que no vamos a ver. Sí, bueno. Y queremos cambiar el mundo. Entonces queremos ayudar y lloramos con los anuncios que vemos en la televisión de niños. Pero a veces yo voy a un hogar de ancianos y me dice, Remy, mi hijo es tal persona. De verdad, tú lo conoces, sí. Hace 3 años que no viene a verme. Entonces ahí es donde yo quiero entrar con la fundación. Es también atender al que está cerca de nosotros. Sí, al que está ahí al lado de nosotros, que muchas veces se nos olvida. Nosotros tenemos muchas deudas, deudas de honra, honrar a papá y a mamá, independientemente como hayan sido con nosotros. Usted tiene que parar en otro punto. Deudas de amor. ¿A cuántas personas tú todavía tienes que decirle te amo que tú no lo has dicho? Porque somos egoístas. Sí. Porque nos creemos que no lo merecemos todo. Y mira, llama a esa persona que tuviste una diferencia y pídele perdón. Tenemos deudas de perdón. Oye, deudas de agradecimiento. Gente que ha hecho algo por ti y porque tú te fuiste y te enojaste, ya no quieres. No, no, llámalo y dile gracias por aquello que hiciste por mí. Aunque después haya cometido una injusticia, porque a mí me ha pasado. Te voy a comentar. A mí me botaron una vez de un trabajo. Y la persona que me votó fue injusta conmigo.
Y yo me molesté, fue normal que me molesté. Pero estábamos una vez en una actividad y al hijo de esa persona le pasó algo. Y yo estaba molesto con la persona. Y yo saqué a ese niño de la piscina porque eso no tiene que ver nada una cosa con la otra. Y desde entonces nos perdonamos los dos. ¿Ves? Había deudas de perdón. Primero porque él sabe que me votó y yo porque sé que lo hice injustamente. Pero tenemos que perdonar. No podemos seguir arrastrando tantos enemigos. Y a este yo no le hablo. Y a este otro yo no le hablo. Y a este yo no le hablo. Y al otro yo no le hablo. Entonces te quedas sin hablarle a nadie porque nadie puede ser igual que tú. Entonces tenemos que adaptarnos. Te digo esto porque también es una forma de servir. Claro. Es una forma de servir. Esa llamada, una llamada, ¿verdad? Es sumamente importante en un momento dado de esa persona que hizo algo por ti. Entonces yo digo que antes de tú meterte en una fundación, paga tus deudas, deudas de amor, de gratitud, de honra, de perdón, paga, para que tú veas cómo vas a poder servir mejor. Wow, eso, no sé ni qué decir después de eso, pero sin duda tú eres una persona, ¿no?, llena de sabiduría, con un corazón inmenso. Yo quisiera saber si este José Vega, porque no, o Remy, ¿verdad? Y yo creo que al final del día, ¿verdad?, es la misma persona. Hace, cuando comenzó en la fundación, ¿no?, hace 15 años y antes, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo el empezar a ir a estas comunidades, servir, pagar tus deudas, como tú bien dices, ese tipo de acciones, cómo cambió tu vida? De ser, pues mira, un artista de niño, todas las canciones, todo el éxito, pero de momento ir a estas comunidades, ¿cómo se cambió tu vida? Mira, cambió de la noche a la mañana, fue un cambio muy radical. Yo te lo digo que fue un cambio muy radical. Ese viaje que yo hice a Ecuador cambió mi vida de una manera tan particular, porque yo dejé de ver las cosas como yo la veía. Yo me creía que yo me lo merecía todo. Porque es que nos enseñan a que tú vales, a que tú te mereces todo. Y a la larga no nos merecemos nada. Tú trabajas y comes. Tú haces el bien y hay una libreta allá arriba que te anotan las cosas. La gente no cree en eso, pero eso ahí arriba Dios tiene una libretita que va anotando todo el bien que tú haces. Y la gente me dice, no, pero también anota el mal. No, eso, él no está pendiente al mal. Él está pendiente a lo bien que tú haces. Entonces, yo era una persona que, al igual que muchos, pues trabajaba para que mi familia tuviera una comodidad. Tener. Porque eso es culturalmente lo que nos enseña. Cuando yo llegaba antes en el BMW, la gente me veía de una manera. Y cuando yo llego en la Kia, la gente me ve de otra manera. Mira lo que te voy a decir. Yo doy fe que es una Kia, es verdad. Entonces, yo lo que digo es, tu vida no la puede determinar la marca de un carro. Tu vida no puede estar determinada por los zapatos que tú te pones o por el yate que tú tienes. Tu vida tiene que estar determinada por lo que en vez de tú recibir, tú das. Ahí es donde está el truco. Y ahí fue lo que hizo el clic, el viaje que yo di. Yo dije, wow. Tú sabes las veces que yo me compré una corbata de $100. Porque tenía la oportunidad de hacerlo. Y el que lo pueda hacer, yo no. Yo estoy hablando de mí. Entonces yo ahora compro las corbatas de $8.99. Porque los otros 90 y pico pesos los utilizo para poder ayudar. Porque me hace feliz hacerlo. Y uno tiene que buscar la felicidad. La gente se pasa buscando la felicidad.
Y hay un corito que a mí me encanta que dice: solo Dios hace al hombre feliz. Cuando tú te conectas con el Creador, Él es el que te va a enseñar a cómo tú ser feliz. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de iglesia, te estoy hablando de una comunicación directa con Dios, con servicio, que fue el que dio a su Hijo por ti, por mí. Y ahí es donde yo hago el cambio, ¿verdad? Por eso te digo así. Pues mira, hay gente que me dice: Remy, pero yo me acuerdo que hace 30 años tú hiciste una cancha de baloncesto en una comunidad que no había cancha de baloncesto. Yo, sí, sí. Yo hice un concierto en el Coliseo y de lo que saqué en el concierto hice una cancha de baloncesto en una comunidad. Y le dije: no digan ni que yo hice esto. Con un concierto que yo hice, le pusimos ventanas al centro médico, a la parte de NICU abajo, donde eran niños prematuros, porque yo tuve una niña prematura. Entonces, yo no estoy diciendo, eso fue sumamente importante. Pero eso yo lo daba de lo que a mí me sobraba. Ahora yo doy de lo que tengo. Sí. Y también te das tú, que yo creo que eso es lo más importante. No es necesariamente... Hay una frase que se dedica a eso, ¿no? Que es: no, cuando das de lo material, estás dando muy poco. Cuando te das a ti, es que de verdad estás sirviendo y de verdad estás dando a los demás, porque eso es, ¿verdad?, lo que cambia a uno. Mira, Jesús, tú has dicho una gran verdad. Yo le puedo dar $20 a un niño en extrema pobreza. Claro. Pero él recuerda el abrazo que yo le di. Sí, bueno. Él recuerda el abrazo, porque muchas veces yo le doy los $20 y me dice: Remy, dame un abrazo. Porque nadie me ha dado un abrazo. A veces yo hago un taller de pintura con los niños y me dice: Remy, es lo primero que yo hago con estas manos. Nunca había hecho nada con mis manos. Entonces, fíjate a lo que voy. Un abrazo, un hola, un te quiero. Yo he dejado mi sombrero viejo ese en distintos sitios. Porque a veces le pregunto a las personas: ¿qué te puedo dar que te ayude? Y me dice: dame tu sombrero, porque cada vez que yo lo veo me impulsa para seguir adelante. Oye, yo me quito el sombrero viejo ese que cuesta $15, tú sabes, y se lo doy a la persona y eso le sirve de motivación. Por eso es que el dar no tiene que ver nada con la cantidad de dinero que tú das, con... No tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo tú impactas a la persona y cómo esa persona cambia. Un ejemplo de las niñas que nosotros empezamos a ayudar en Colombia. De esas niñas que se recogieron en la calle, ahora hay una que es maestra. Y ahora hay una que es trabajadora social. Y ahora hay una que se casó, tuvo un hijo y trabaja en el hogar. ¿Ves? Wow. ¿Ves? Si se quedan a llegar, si se llegan a quedar en la calle, ¿qué hubiese sido de la vida de esa niña? Y así te puedo contar muchas experiencias de niños que hemos ayudado, que hoy en día son misioneros, que tú los veías descalzos, sin ropa interior, con un pantaloncito. Ese niño creció en sabiduría y hoy en día está en Dinamarca junto a su esposa. Y trabaja como misionero nuestro allá. Te puedo seguir contando. Que a veces la gente dice: no, pero es que no agradecen. Sí, se agradece. Agradece. Da, si no te lo agradecen, pues, pero que tú te sientas aquí. Sí. Mucha gente te dice: te cogieron de bobo. Sí, me cogieron de bobo, pero yo estoy bien. El que me cogió de bobo está mal. ¿Ves? Sí. El listo. Está mal. Mira, hermano, los otros días estoy haciendo compra y veo una persona que yo sé que no tiene ningún tipo de necesidad con la tarjeta de la familia. Yo me quedé como: pero ¿y eso no se le da a la gente que no trabaja, que no tiene recursos? Entonces, pues para él, muchacho, él es el listo. Para mí no. Para mí estás engañándote a ti mismo. Y muchas veces por eso es que la bendición no baja. Porque claro, tú puedes engañar a cualquiera, todos, menos a ti mismo. Eso es cierto. ¿Entiendes? Sí. Hemos tocado varios temas que tienen que
hablar de servicio, pero es eso, es tú sentirte bien con lo que estás haciendo. Yo tengo grandes amigos que trabajan conmigo, que también están en esa de servir. Yo he aprendido mucho de ellos. Ahora mismo estoy en una organización a nivel mundial que se llama OICOS. Soy parte de la directiva de esta organización donde estamos formando líderes, porque también hace falta líderes, buenos líderes, líderes honestos y íntegros. Y estoy trabajando mucho con esta organización. Se dan conferencias, se da ayuda. Búscalo también en OICOS. Son fundaciones que yo apoyo y ayudo y soy parte de ellos. Estuvimos recientemente en San Diego capacitando unos líderes. Este año va a ser la convención aquí en Puerto Rico. Y es eso, es seguir preparándonos para servir mejor, para que nuestro trabajo sea más efectivo, para que no se pierdan los recursos, ¿verdad? Hay veces que a mí me llama un hogar y me dice, Remy, aquí hay 17 niños y nos regalaron 50 camas. Yo digo, ¿qué vas a hacer con las otras? Y si yo no sé ni qué hacer. Es identificar dónde está la necesidad. Sí, y pensar también, como que ser lógico, usar un poquito la lógica al momento de dar. A veces, esa persona que dio las 50 camas, lo más probable que nunca había ido al hospital, simplemente le llegó el cheque, hizo la compra y no sabía, y después dijeron, dimos 50 camas, hicimos lo que teníamos que hacer, pero sin saber que a lo mejor puede haber dado 17 aquí, 20 allá, 5 en otro lado, y era un impacto más grande que otras 20 y pico que se quedaron ahí en el hospital cogiendo polvo. A veces lo que hace falta es comprar 10 almuerzos, irte a la sala de emergencia del centro médico para que tú veas cómo, y decir, ¿alguien tiene hambre? Ahí todo el mundo. Para que tú veas cómo la gente se levanta y dice, mira, aquí trae unos sandwichitos, esto y lo otro. Para sí. Que todo el mundo, ay, gracias. Hay que hacerlo de verdad, porque hay veces que está más cerca de nosotros que de lo que nosotros creemos. Y, ¿verdad? Para ya ir cerrando, porque, ¿verdad? Te he cogido mucho tiempo y son grandes historias y podemos seguir aquí 3 horas, sino, ¿verdad? Si quisiéramos. Pero te quería preguntar 2 cosas, ¿no? Una es que, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta aquí, ¿no? Que tú eres una persona bien, bien alegre, que ante todas estas situaciones que ves en los países cuando visitas, pues, vivir la vida alegre, agradecido, ¿verdad? Lleno de fe. ¿Cómo tú mantienes esa estabilidad, ¿no? Porque fuiste a Ecuador, o vas a Guatemala, o vas a República Dominicana, estás un fin de semana, ¿verdad? No hay que ir tan lejos. Vas aquí a una comunidad en Puerto Rico, a una escuela, a un lugar con jóvenes con educación especial. ¿Cómo tú mantienes esa actitud de seguir, ese positivismo? ¿Cómo tú haces eso? Mira, es un aprendizaje. Un aprendizaje. Los golpes en la vida te endurecen. Desde muy niño yo estuve con mami, abuela. Pasamos muchas cosas cuando abuelo murió. Vivimos en casas de varias tías en Nueva York y acá, y nos mudábamos y seguíamos mudándonos. Y aprendí a disfrutar lo poco y lo mucho, ¿verdad? Cuando hay mucho lo disfruto, cuando hay poco lo disfruto. Y es un modo de aprendizaje. A mí nunca el dolor me va a hacer cambiar el llorar con ellos. O sea, dice, si lloras, yo lloro contigo. Si ríes, yo río contigo. Si sufres, voy a sufrir contigo. Si tienes hambre, también yo voy a pasar hambre. Es una de las nuevas canciones que estoy desarrollando, porque es aprender a que a ver el dolor, lo internalizas y haces algo. Y cuando haces algo, el dolor no es tan agudo, ¿verdad? Es como poner una medicina. Es poner el palcho ese que le hace falta a la goma para que el huequito del aire no se siga saliendo. Yo me voy llenando de muchos palchos. De verdad que el ser un hombre de fe me ayuda mucho. Mi esposa, fundamental para yo superar todo. Mis hijos, eso para mí es tener a mi madre.
atendiéndola a mi hermana, a mis hermanos. Esos son parches que uno va poniendo en la vida para que no te duela tanto, pero siempre te va a doler. Sí. Y es que, ¿verdad? Yo creo que dijiste algo bien clave ahí. Es que ese dolor no te pare. Ese dolor sea tu, de cierta manera, es tu fuerza para qué más puedo hacer. ¿Verdad? Hablando de qué más puedes hacer para cerrar, ¿no? Más o menos, ¿qué planes? Mencionaste varias canciones, que yo sé que de las canciones, pues, obviamente, va para la fundación, pero ¿qué otras cosas, verdad? Y reconociendo que estamos en este momento de COVID, pero que próximamente, ¿verdad?, saldremos de esta etapa. ¿Qué otros planes tienes dentro de la Fundación Remy, el equipo de trabajo para seguir apoyando a las diferentes comunidades? Pues mira, seguimos trabajando con niños de educación especial aquí en Puerto Rico. Okay. Estamos trabajando con el Departamento de Educación en ese proyecto de En Casa Aprendo con Remy, para que los niños puedan tener educación a través del televisor, porque casi todos tenemos televisor, no todo el mundo tiene computadora, y sí, el Departamento de Educación me ha dado ese privilegio de poder estar todos los días en la televisión enseñándole a los niños español, matemática, inglés, estudios sociales, ciencias, arte, música, y a la misma vez consejos y valores. Eso es uno de los proyectos hermosos que tenemos ahora mismo. Voy a ir cuando se pueda. Tengo proyectado, voy a Nicaragua y voy a Paraguay a trabajar con unas comunidades de indios allá en Paraguay. Y en Nicaragua vamos a trabajar con varios hogares. Vuelvo a Colombia, vuelvo a Ecuador y regreso a Guatemala. No menciono República Dominicana porque República Dominicana voy cada rato, ¿verdad? Tan pronto podamos ir por lo del COVID, tan pronto empiecen a abrir los aeropuertos y sea seguro viajar, pues vuelvo a seguir entrando a países que quiero ir. No he ido a Nicaragua y no he ido a Paraguay. Quiero ver el salón que se hizo para los niños allá, y queremos hacer también un salón para la comunidad allá en Nicaragua. Porque si el niño estudia y el niño se aprende a leer, eso es un arma que nos ayuda para salir adelante. Sí, Moe. Tú, ahorita tú mencionaste que está el café, las camisas, ¿verdad?, diferentes artículos que son para que las personas, ¿verdad?, puedan hacer su donación y reciben algo a cambio, y siempre recuerden, ¿no?, la labor de la fundación. ¿Verdad? Lo puedes adquirir, nos puedes mencionar dónde es para las personas que no vean el sentido de la parte de abajo. www.payasoremy.com. Búscame búscame en Instagram o en Facebook, en el canal de televisión de Remy, Payaso Remy TV, en YouTube. Me consigues ahí. Estamos dando cursos de pintura para los niños, estamos haciendo talleres, y de verdad que estamos dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar contigo, Jesús. Gracias por este tiempo. Tú sabes que te quiero mucho. Igual acá. Eres una persona increíble, que tienes un poder de líder. Tú eres un líder. Y eres una piedra que lo que hace falta es pulirle unos cuantos cositos, porque Dios tiene grandes planes para ti. Sí, tienes una canasta de bendición. Tienes una canasta de bendición ahí esperando que tú digas, suéltala, y Dios la va a soltar. A ver. Amén, así sea. Te agradezco el espacio de tu tiempo. Sabía que iba a ser una conversación increíble, pero me sorprendió más sobremanera. Sabes que con lo que mencionaste ahorita de ir algún día a una misión, cuentas conmigo, me escribes y vamos para allá. Ojalá pueda motivar a más jóvenes a hacerlo, porque yo creo que eso es parte también de la misión de este espacio. Y oye, si tú organizaste una caravana... Un viaje de un weekend. Que tú fuiste el que organizaste eso, organizar un viajecito misionero ahí de 3 días. Eso lo haces tú en una reunión de una hora. Sí, pero tú me tienes que ayudar, tú vas de invitado por lo menos. Claro, claro, yo voy con usted, ahí voy yo. Así mismo. Mira, tía, sé que te dije que era la última pregunta, pero no, esta es corta, esta es una oración. Yo siempre pregunto a la gente, ¿verdad?, ¿qué es para ti el servicio? Tú durante toda la entrevista has dado muchos ejemplos de qué es eso y qué es ese sentimiento, esa acción. Pero en una oración, ¿qué es para ti el servicio? Es la bendición que Dios lleva a mi vida. Para mí eso es el servicio. Ahí está. No hay mejor manera de finalizar este episodio.
muchas gracias por, ¿verdad? Gemi, José, como te, como, ¿verdad? Todos los nombres, yo sé que te podemos decir y es de, del mandat. Muchas gracias por tu tiempo y a toda nuestra audiencia también. Muchas gracias por sintonizar otro episodio de Para Servirle. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes. También busquen a Payaso Gemi en todas las redes. Muchas gracias. Aquí estamos, para servirle siempre. Ahí está.